La del punto 8 sobre la modificación del procedimiento del diagnóstico, reconocimiento, indemnizaciones, exenciones y pensiones vitalicias a las personas afectadas por la talidomía en España, del Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad. Y la del punto 10, sobre la protección de las personas afectadas por la talidomía en el, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Estas dos las la discutiremos eh, conjuntamente, debatiremos conjuntamente. Tiene la palabra, por el Grupo Catalán, Democracia y Libertad, la señora Rivera. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Hoy volvemos a esta Cámara a tratar un tema muy importante para nosotros. Hemos hecho el seguimiento desde hace ya varias legislaturas en un tema tan importante, decimos, como es el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por talidomida. Llevamos, como digo, un largo camino parlamentario. Hemos hecho comisiones de sanidad con diferentes propuestas o proposiciones no de ley. Hemos interpelado al ministro de turno cuando ha sido necesario y hemos cada vez, sí que es cierto, avanzado un poquito en el camino a reconocer a estas personas una reparación de los daños causados, como digo, como consecuencia de este medicamento. Para aquellos diputados y diputadas que no estén tan familiarizados con esta causa, decirles que sobre el año 55-56 una farmacéutica alemana llamada Grugenthal patentó en España un medicamento. Un medicamento que fue prescrito para las madres gestantes cuando manifestaban pues, náuseas o vómitos como consecuencia del embarazo. Y este medicamento, que se comercializó en España como en muchísimos países de la Unión Europea, eh, se evidenció sobre el año 61 que habían nacido muchísimos niños con malformaciones, con graves malformaciones, con acortamiento de extremidades, incluso con falta de las cuatro extremidades, con graves malformaciones físicas que se determinó en el año 61 que eran consecuencia de la ingesta de esta medicación. Este medicamento fue retirado en esa fecha en el año 61 en Alemania. No fue el caso de España. En el Estado español, los documentos que tenemos hoy en nuestro poder nos dicen que hasta el año 85 se estuvo comercializando medicamentos con talidomida con cierta, bueno, sin la prevención necesaria. Por tanto, no se retiraron del mercado. Fue en 1985, como decía, que un Real Decreto del Gobierno recomendaba la prescripción de medicamentos con talidomida con el máximo, con el máximo cuidado, sobre todo para las madres gestantes. Por tanto, ha, ha habido muchísimas mujeres gestantes expuestas a la toma de esta medicación y, como consecuencia de ello, y confiando en la prescripción de los facultativos, tomaron esta medicación hasta muy entrados los años 80, 80, como el 85, como les decía. Ha habido, desde nuestra forma de ver y entender esta cuestión, una negligencia por parte del Estado, una negligencia porque no ha conseguido ser diligente, como digo, en retirar un medicamento que fue retirado efectivamente en Alemania y que ha causado muchísimo sufrimiento. Y creemos que es hora de decir basta, de buscar una solución y aprovechar la pluralidad de la Cámara para de nuevo traer a colación este debate y conseguir cerrar con un nuevo Real Decreto eh, la brecha que se abrió entre estas personas y su dignidad y su reconocimiento por parte del Estado. Digo reabrir un Real Decreto porque fue en 2010 que se aprobó en esta Casa un Real Decreto a instancias del, del Gobierno Socialista que reconocía. Pues, una serie de, 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 de protocolos para que las personas que se considerasen acepta, afectadas por esta medicación pudiesen uh, obtener o a llegar a ciertas indemnizaciones. Fue un periodo de duración, señorías, muy corto, de este real decreto, escasamente tres meses, en los que se exigía, entre otras cosas, que los afectados pudiesen traer recetas o algún tipo de justificante de que sus madres tomaron estos medicamentos. Por tanto, una probatio diabólica, una, pro, una prueba muy difícil, que hizo que muy pocas personas pudiesen acogerse a este Real Decreto. Por tanto, fue una media solución o un cuarto de solución que sirvió para que se hablase en esta Cámara de esta cuestión y que después de sucesivas iniciativas en este caso de mi grupo parlamentario eh, pues hoy estemos aquí para entendemos y queremos poner fin a esta reclamación tan larga. Las víctimas de la talidomida se han asociado en una asociación que se llama AVITE, han hecho muchísima campaña en las redes sociales, son pocos, pero están fuertes porque su reivindicación es justa, cada vez son menos porque van muriendo y van muriendo solos, y además han luchado solos ante la justicia, la cual ha dicho que habían prescrito sus derechos de reclamación ante la farmacéutica. Ni siquiera reclamaron al Estado, a la farmacéutica. Y los plazos de prescripción de la justicia española hicieron que esta gente viesen desatendidas sus peticiones cuando otros ciudadanos europeos víctimas también por esta ingesta de esta medicación sí tuvieron una respuesta por parte de sus Estados primero y después de la farmacéutica. Entendemos vital el acompañamiento del Estado a estas personas. Entendemos necesario que se repare su mal, que se repare su agravio. Y, por tanto, esta proposición no de ley tiene la voluntad de que sume las mayorías necesarias para que se aborde por parte del Gobierno de turno —entendemos que puede ser el que salga en esta legislatura o el que salga en la inmediatamente después de las eventuales elecciones—, pero, de nuevo, si esto decae, se volverá a presentar en sus términos para que el Gobierno de turno, como decía, aborde de nuevo un real decreto, un real decreto que sirva para reabrir ese Real Decreto de 2010 para que se puedan acoger a él más número de personas y, por tanto, que se cree una unidad de valoración que permita el acceso de estas personas para que se pueda determinar si, sus, uh, si su discapacidad es consecuencia de la talidomida y que a consecuencia de esta determinación que cuente, por supuesto, con el seguimiento por parte de esta, de esta asociación Habite de todos los pasos que se hagan, si consecuencia de, estas, de estos análisis, como digo, resulta que es su daño es consecuencia de la ingesta de la taledomida, tengan acceso a las indemnizaciones justas que por esta cuestión se les deben. Además, no quiero acabar mi intervención sin creer necesario un reconocimiento, de hecho, la, la transaccional que ahora explicaré lo recoge, un reconocimiento a todas las familias, a los afectados, por su lucha, por su constancia y porque han tenido que pasar muchísimos años hasta que esta Cámara parece que hoy puede tener cierto éxito, eh, espero la aprobación de esta proposición no de ley. Es un reto que tenemos contraído, es un empecinamiento de esta diputada y del grupo parlamentario y de muchos otros grupos parlamentarios que han luchado por esta cuestión, recogiendo el guante de estas familias, de estas personas que no han cejado en el empeño de que, a pesar de ser pocos, a pesar de estar muriendo consecuencia de esta tálido, de, esta, de estos daños, siguen teniendo la fuerza necesaria para poderlo reclamar. Por tanto, solicitamos que la transaccional sea apoyada por todos los grupos. La haremos llegar a la mesa porque está acabándose tarde y solicitar una vez más el apoyo en favor de las víctimas de la telodomida. Nada más y muchas gracias. Te quiero pedir disculpas porque la interviniente era la señora Sibro Buldo y no la señora Rivera como habíamos citado anteriormente. Pido disculpas. Tiene la palabra ahora el, el portavoz del Grupo Ciudadano, señor Igea. Muchas gracias, señor presidente. El 22 de mayo de 1962 nacía en Lieja la hija de Susan Coipel y der Mandepu. Esta niña nació sin brazos, sin ano, con grandes deformidades y plagada de angiomas planos. Ante este improvisto y terrorífico hecho, los familiares solicitaron de inmediato al ginecólogo que acabase con la vida de la pequeña. El médico y la comadrona se negaron rotundamente a hacerlo, pero su médico de cabecera, el doctor Caster, ante la presión de los familiares, accedió a darles una receta de barbitúricos que, suministrada a través del biberón de la niña, acabó con su vida. En España, pocas fechas después, en un pueblo de Barbastro, nacía otro pequeño con grandes deformidades en brazos. Su padre obrero de profesión dudó por unos instantes tomar la misma dramática decisión que aquellos desgraciados. Afortunadamente para todos nosotros, no fue así. Hoy, Rafael es el vicepresidente de Avite y uno de los escasos centenares de víctimas de la talidomida que aún sobreviven y pelean porque se haga justicia. No quiero ni por un momento, señorías, que se les tenga lástima. No, ellos no me lo permitirían. Quiero más bien, señorías, que tomemos ejemplo de su coraje, de su determinación, de su alegría de vivir y de su ejemplo de superación. Hoy, mientras en esta Cámara todos parecemos ensimismados con nuestras propias gracias y perfecciones y somos incapaces de sacar nuestro trabajo hacia adelante, Rafael y todas las víctimas de la talidomida podrían servirnos de ejemplo. Ejemplo de que nada es imposible cuando uno deja de mirarse en el espejo y se olvida de sus limitaciones, acortamientos y deformidades mentales e ideológicos. Si fuéramos capaces de seguir su ejemplo, tendríamos la posibilidad de dar a nuestro país el gobierno que necesita. Pero este no es el tema. Estamos aquí para intentar cumplir con una obligación de cualquier Estado democrático que se precie proteger a sus ciudadanos, reconocer sus errores y compensar los daños producidos por un mal funcionamiento de las instituciones. Estos son los hechos en resumen la talidomida, derivado sintético. Se registra en 1955 en Alemania por primera vez y posteriormente se comercializa en múltiples países, a excepción de Estados Unidos. Se llegó a vender en 50 países con 80 nombres comerciales distintos. El fabricante indicaba en algunos de ellos especialmente conveniente para el embarazo. El fabricante informó de que se habían realizado pruebas de toxicidad en diferentes mamíferos en periodo de gestación. Mucho más tarde se descubriría que los animales recibieron la taledomina en un periodo de tiempo y dosis equivocados y que, en resumidas cuentas, las pruebas se hicieron de forma incorrecta y los resultados se falsearon. A los meses de su comercialización, en los países donde había sido comercializada, empezaron a producirse nacimientos de bebés con enormes deformidades. Se trataba de la ausencia de miembros superiores o inferiores, graves acortamientos de los mismos, ausencia de dedos en extremidades y otras malformaciones. En el dramático argot de la medicina se le denominó a este caso focomielia, por su parecido de las extremidades con las de las focas. En total, en Alemania nacieron unos 6000 niños afectados de focomelia, de los que solo sobrevivieron al año unos 4000. En el Reino Unido se calcula que unos 1400 niños nacieron afectados de focomelia. En España se calcula que pueden haber llegado hacia los 3000. En el año 1961 se descubre la relación entre la talidomida y esta grave deformidad por parte de un médico español, un médico alemán y un australiano y tras su comunicación se suspende inmediatamente la venta del medicamento en Alemania. Sin embargo, en España no será así. El 27 de mayo de 1968 se inicia en Alemania la causa criminal contra la Semí Grunenthal como principal responsable de esta auténtica catástrofe para la humanidad, que no puede sino calificarse como crimen contra la humanidad. La sesión final del juicio tuvo lugar el 18 de diciembre de 1970. No hubo ni absolución ni condena, porque se llegó a un acuerdo extrajudicial para recibir. E indemnizaciones millonarias. Hablemos de lo que sucedió en España, de nuestra responsabilidad. En 1955 comienza la distribución. En 1959 se encuentran seis medicamentos: el imidán, el validal, el glutonaftil, el softenón, y el Según la propia información de la Agencia Española del Medicamento, no es hasta el 21 de enero de 1963 que se anula su autorización, salvo en el caso del insonid, que Continúa distribuyéndose hasta 10 de julio de 1969 y continúa figurando en el Vademekun hasta el año 1973, dándose la orden en 1985 de que se le incluyan los medicamentos de especial control. La ausencia de registros farmacéuticos adecuados y la disposición del medicamento sin receta, así como la costumbre española de almacenar fármacos y la deficiente información, prolongaron sin duda en nuestro país la distribución del fármaco. Así pues, la reacción del Estado español no puede sino clasificarse como desastrosa. Su deficiente sistema de alerta, registro y control supuso un agravante claro de los daños producidos por el medicamento. En España no se creó un registro de embriopatías hasta el año 1976, con lo cual es difícil de valorar el alcance del daño. Únicamente, a día de hoy, ocho españoles fueron recompensados por el Gobierno nemal y grunental, tras cumplir estrictos criterios médicos que incluían conservar la receta original de la talidomida, el nombre de la farmacia en la que se compró y el propio recipiente. No es hasta el año 2010, cuando se publica el decreto 1006, en el que se abre un periodo de certificación de víctimas de menos de dos meses, entre agosto y septiembre. Este decreto contempla como víctimas de la talidomida a los nacidos entre el año 60 y 65, a pesar de saber que la venta y distribución se comenzó antes y que continuó hasta 1973, como hemos dicho. Así pues, a día de hoy no llegan en nuestro país a medio centenar los reconocidos como víctimas de la talidomida, lo cual no hace sino producir sonrojo teniendo en cuenta el número de víctimas que se calcula hubo en nuestro país. Un Estado que no reconoce sus fallos, un Estado que no repara a las víctimas de su desidia e ineficiencia, un Estado que no consigue que sus nacionales sean tratados en pie de igualdad con los de otras naciones, es simplemente un Estado que no es digno de llevar tal nombre. No es el objeto de nuestra propuesta repartir culpas. Han pasado suficientes años y suficientes administraciones para que ninguno, ni siquiera los que entramos ahora, podamos sentirnos libres de culpa. Si callaron las administraciones, otros miramos hacia otro lado. Lo que les proponemos ahora es simplemente cerrar una herida, la herida por la que todos sangramos, la herida de la indignidad, la herida de la desidia y la del abandono. Les proponemos también cerrar definitivamente este episodio sin dejar a nadie por el camino. Las lesiones de la talidomida son tan características y poco frecuentes que en ausencia de otras causas es difícil atribuirlas a un origen distinto. Debemos ciertamente mantener un rigor a la hora de identificar las víctimas, pero este rigor no debe de ser cicatería. Proponemos, pues, la apertura del registro de forma indefinida a fin de que nadie tenga que renunciar a su derecho por el simple hecho de no haber rellenado un formulario. Proponemos también compensar a las víctimas de los daños producidos y ayudarles con generosidad a recibir las prestaciones ortoprotesicas y médicas que precisen. No queremos, por supuesto, olvidarnos de la responsabilidad de la compañía, a quienes trasladamos desde aquí nuestra exigencia de colaboración en la reparación del daño, pero no por ello podemos negar nuestra responsabilidad como representantes de un Estado negligente. Señorías, dice el eclesiastés que hay un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y otro para sanar. Hagamos de este tiempo un tiempo para sanar, un tiempo para reconocer, un tiempo para construir. Si todo esto no les resultara suficiente, les recomiendo, por favor, que escuchen las voces que hoy nos recriminan nuestra incapacidad. Les recomiendo que piensen en las pocas semanas que nos quedan al menos tenemos la oportunidad de hacer algo decente, algo que transmita a nuestra sociedad que no solo trabajamos para ganar votantes y permanecer en nuestros escaños, algo que transmita que la política es capaz también de cuidar de los débiles aunque no sean numerosos, que la política es capaz también de cuidar de los pequeños aunque no sean poderosos. Les propongo simplemente que hagamos algo egoísta, seamos decentes. Bien, iniciamos entonces ahora el turno de defensa de las enmiendas. Han presentado prácticamente todos los grupos, menos el grupo vasco. Daremos la palabra por orden en que se han ido presentando las enmiendas. Tiene la palabra el grupo de izquierda republicana. El señor Oloris. Gracias, señor presidente. Un, un poeta y artista, Joan Brosa, en un haiku decía, si no cut no not mouse. Es decir, para moverte has de conmoverte. Y pienso que, en este caso, las conversaciones con Avite, la información que teníamos antes sobre estas personas que. han sufrido un determinado fármaco que no se fue capaz posteriormente de impedir su, su expedición, nos han conmovido profundamente. Es cierto que vamos a, a intentar, de una vez por todas, espero, acabar con un, agravio, con un agravio comparativo, con un agravio que nuestros tribunales no han sabido superar. Y que el Gobierno, a veces fluctuando, ha desandado el camino adecuado. Por eso nuestro grupo ah, está totalmente de acuerdo con las dos proposiciones que se han presentado. Ahora bien, hablando también con los afectados, nos han propuesto ah, añadir dos puntos que completan ah, las dos proposiciones y que dan seguridad a lo que ahora vamos a aprobar, y participación de los afectados en el seguimiento. El punto 10 sería constituir una comisión de seguimiento de estos acuerdos en la que participen representantes de la Administración y de los afectados por talidomida. Y el punto 11, situar un tiempo máximo de un año a partir de la aprobación de esta proposición no de ley para que los beneficios de estos acuerdos lleguen a todos los afectados. Pensamos que estas dos enmiendas completan, garantizan dos proposiciones, dos en una, que darán solución definitiva a unos hechos terribles. ¿Tiene la palabra el grupo míster, el señor Martínez? Muchas gracias, señor presidente. Ante estas dos proposiciones no de ley que hacen referencia a las víctimas de la talidomida, ya anuncio mi voto favorable a la PAR que expreso mi deseo de que culmine un acuerdo transaccional que recoja las enmiendas planteadas por siete grupos parlamentarios. He tenido la oportunidad de repasar algunas iniciativas e intervenciones relacionadas con este asunto aquí en el Congreso de los Diputados y muy especialmente la interpelación al Gobierno que, como esta mañana, la diputada Cibró y Buldó planteó en el Pleno de la Cámara en el último mes de septiembre. Esa iniciativa del entonces Grupo de Convergencia y Unión fue seguida de una moción cuyo texto final fue transaccionado y que recibió un masivo apoyo en forma de votos, prácticamente unánime. Señorías, yo tampoco tengo dudas sobre el respaldo a las iniciativas que hoy se traen a esta comisión. Y que van a permitir, una vez más, eh, reflejar el respaldo parlamentario a la lucha que las víctimas de la talidomida y la asociación AVITE, que la representa, vienen desarrollando con tenacidad. Efectivamente, eh, como se ha recordado, eh, aproximadamente 3.000 personas en España sufrieron discapacidades por los efectos de este específico, que formaba parte de una medicación administrada a mujeres gestantes y que causó malformaciones corporales a sus hijos. El de la talidomida, por dramático, es un caso que forma parte de nuestra historia, porque, aunque son muchos los años transcurridos desde entonces, conserva actualidad ya que es evidente que aún no se ha dado una respuesta adecuada para que todas las víctimas reciban el trato, las compensaciones y la protección que se merecen. Peor aún, con la prescripción de las responsabilidades que determinó el Tribunal Supremo, y que supusieron una enorme decepción tanto para los afectados como para la sociedad española en general, que solidariamente ha hecho suyo este problema. He leído en los correos electrónicos que nos han venido dirigiendo a las víctimas a los diputados que hay una evidente responsabilidad del Estado, por cuanto en España, hablamos de los años 60, continuaron en el mercado algunos fármacos con este contenido tan nocivo, como han señalado los portavoces de los grupos proponentes. No obstante, a mí me gustaría señalar algunos hitos, como la reunión que en diciembre de 2014 mantuvo el señor Alfonso Alonso, apenas recién llegado como ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con los movimientos de personas afectadas por la talidomida, para ofrecerles colaboración y estudiar su situación. En cualquier caso, yo me uno a lo que ya se ha dicho en las intervenciones y al contenido de estas dos iniciativas parlamentarias, en el sentido de que. Ya ha transcurrido un tiempo suficiente para avanzar más que lo que se estableció en el Real Decreto 1006-2010, de 5 de agosto, por el que se reguló el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la teledomida en España durante el periodo 1960-1965. Yo he presentado una enmienda de edición a ambas proposiciones no de ley, en la que reconozco que apenas he tenido que esforzarme mucho porque responde precisamente al acuerdo que el Pleno del Congreso tomó a finales de la décima legislatura y que es el resultado, como dije antes, de un consenso amplísimo, eh, porque la Cámara lo respaldó con 319 votos favorables, ocho abstenciones y ningún voto en contra. Constato, sin embargo, que no se ha querido incorporar mi enmienda en el texto transaccional, aunque hay algunos aspectos de aquel acuerdo que, insisto, son muy interesantes y, sin embargo, no se recogen las propuestas que se han presentado. A mí me parece que aquel mandato del Pleno supuso un avance sustancial y muy definido a favor de las víctimas de la talidomida y que en esta comisión deberíamos darle prolongación y de ahí que haya presentado esta enmienda de adición que pretende dar continuidad al cumplimiento a la moción consecuencia de interpelación aprobada en el pleno del eh, Congreso de los Diputados del 13 de octubre de 2015 que se concretó en una enmienda transaccional de ocho apartados con diferentes medidas a favor de las víctimas de la talidomida. De todas formas, señor presidente, tal y como señala el principio, las dos proposiciones no de ley son necesarias y tratan de que se pueda dar carpetazo definitivo al caso de la talidomida o que es lo mismo que todas, absolutamente todas sus víctimas puedan sentirse en lo que cabe, resarcidas por el Estado y apoyadas por el conjunto de la sociedad española, que en 2016, tantas décadas después, continúa teniendo una gran deuda moral con ellas. Muchas gracias. Pues el Grupo Popular tiene la palabra. La señora García-Pelayo. Gracias, señor Presidente. Sí, en nombre del Grupo Popular, en primer lugar decir que queremos trasladar, igual que hemos hecho siempre, nuestra mayor consideración y respeto, a, en primer lugar a las víctimas de la talidomida, porque su vida es un auténtico dolor. Eh, están padeciendo las consecuencias bueno, pues de una empresa farmacéutica, Grunentark, que actuó con total desprecio de la vida y de los valores eh, humanos más preciables. ¿no? Eh, también quería trasladar nuestro reconocimiento a la asociación Avite, porque han sido capaces de aglutinar a todas estas personas y luchar unidos en eh, la consecución de un objetivo, y es conseguir el reconocimiento de su enfermedad, pero también conseguir. Eh, bueno pues una compensación ya no solamente eh, económica sino una compensación moral por todo el daño que han venido sufriendo a lo largo de, de su vida. Por lo tanto, en primer lugar poner encima de la mesa esos dos reconocimientos que hago de corazón y en nombre eh, de mi grupo. También decirles que es verdad que esta, este tema, esta cuestión, este problema, esta cruda realidad no es la primera vez que viene al Congreso de los Diputados, sino que, a lo largo de la legislatura anterior, incluso antes, pues en muchos casos, se ha, se ha debatido sobre este asunto. Es verdad también que terminó la anterior legislatura con una buena noticia y fue la aprobación, eh, casi por unanimidad, de esa moción en relación con las compensaciones y los reconocimientos que había que hacer a las víctimas de la talidomida. Pero es verdad también que estamos en una nueva legislatura, no, será si se, no sé si será larga o corta, y es necesario que nos pronunciemos nuevamente y ya no solamente que nos pronunciemos, sino que garanticemos a las víctimas que las decisiones que se acuerden eh, bueno, pues, se hagan realidad. No podemos hacerlas esperar más. Quiero anunciarles que el Grupo Popular está trabajando a través de su portavoz, el señor Eiros, que se ha reunido además con la asociación AVITE para sumarnos a la enmienda transaccional eh, que se está trabajando por parte de los distintos grupos políticos. Por lo tanto, decía antes que no sé si será una legislatura más corta o más larga, pero creo que todos nos podremos sentir orgullosos, satisfechos, con la sensación más que nada del deber cumplido en relación con las víctimas de la talidomida. Y en el día de hoy, pues trasladar una buena noticia es que tanto esperan los ciudadanos y es que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo por trabajar por el bien de, en trabajar por el bien de, la, de las personas. Eh, no voy a contar los orígenes de esta cuestión, porque lo ha hecho ya el portavoz de Ciudadanos, lo han hecho los portavoces que han intervenido antes que yo. Pero sí decirles que, eh, que bueno, eh, es verdad que no se ha cumplido con las víctimas a lo largo de todos estos años, pero tampoco es cierto que las víctimas no hayan sido atendidas, lo han hecho o lo han sido atendidas por los sucesivos gobiernos. En primer lugar, por el gobierno socialista que aprobó el Real Decreto del año 2010 un real decreto que evidentemente es del todo insuficiente y prueba de ello es que hoy estamos aprobando o vamos a aprobar una proposición no de ley en la que pedimos que se modifique y que se ajuste bueno pues a la realidad de lo que necesitan eh, estos hombres y, y estas mujeres pero es verdad que tuvieron una respuesta a lo largo de esta legislatura también se han dado eh, pasos que considero que son eh, importantes y que, en buena medida, pues, han sido respuestas a las propias reivindicaciones que la Asociación Habite ha venido haciendo al Gobierno de España, en algunos casos en relación con la jubilación anticipada y, en otros casos, con las prestaciones eh, que perciben, que, insisto, son del todo. Insuficiente. Por eso, en el día de hoy, el Grupo Popular se va a sumar a la enmienda transaccional que va a pedir que se reabra con urgencia eh, el registro eh, contenido en el Real Decreto 1006-2010 de 5 de agosto para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante los años 55 a 85. Creo que es importante esta ampliación de fecha. El primer Real Decreto solamente era del. Eh, del 60 al, al 65. En segundo lugar, vamos a solicitar que, a los efectos de la, de, de la determinación, se constituya una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nos vamos a sumar a la petición de unidad para que se cree. Eh, perdón, para que la unidad que se cree tenga en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente, sin ánimo ninguno de poner en cuestión los trabajos que se están realizando por parte de los expertos del Instituto de Salud Carlos III. Queremos también que se proceda a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, así como se paguen unas prestaciones justas, en todo caso antes con un plazo máximo del año 2018, que es lo que ellos mismos nos solicitan en los escritos que nos han dirigido, que se faciliten los tratamientos rehabilita rehabilitadores y ortoprotésicos, que se analicen las exenciones fiscales y tributarias, que se abra también un periodo para exigir a la compañía grunental, eh, bueno, pues que se moje, que se retrate también en España, igual que lo ha hecho en otros países. Y en eso creo que también todos tendremos que ir de la mano. Sí advierto que, evidentemente, la aprobación de esta eh, enmienda transaccional llevará consigo obligatoriamente no solamente la revisión del Real Decreto del año 2010, sino que obligará también a modificar alguna legislación que está en vigor actualmente y que afecta fundamentalmente, pues, por ejemplo, a los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos o, por ejemplo, también a lo que se refiere a las prestaciones. Y termino. Bien, muchas gracias. El Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alconchel. Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo primero que queremos hacer es un reconocimiento a las personas afectadas por su lucha y por su tesón a la hora de hacer frente a una injusticia que calificamos todos como flagrante y que sin duda debe ser reparada. Y también por la aportación que han hecho las víctimas a través de su sufrimiento a la sociedad en el ámbito de la investigación y de la implantación de nuevos sistemas de farmacovigilancia. En primer lugar, decir que eh, inevitablemente existe una obligación directa de reparar el daño por parte de la empresa Grunenthal. Que no advirtió de los efectos del medicamento, que engañó a las madres que lo tomaron, que engañó a los profesionales que lo prescribieron y que ha generado dolor y sufrimiento a las víctimas y a sus familias. Y que además se ha negado a responder ante las personas afectadas en España mientras sí lo ha hecho en otros países. Pero no podemos olvidar, señorías, que las personas afectadas también han sido víctimas de la inacción del Estado español durante muchísimos años, demasiados años. Un Estado que no actuó a tiempo para evitar la administración masiva del medicamento una vez que se conocieron sus efectos adversos y un Estado que no estableció los mecanismos para resarcir los daños, mientras otros países sí iban reconociendo las consecuencias del medicamento, iban resarciendo esos daños. Este agravio llevó a que unas 200 personas afectadas en el año 2003 crearan la Asociación Avite para llevar a cabo sus reivindicaciones de forma organizada. Pero es verdad también que en el año 2009 el Gobierno socialista reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalía congénita secundaria de talidomida y en el año 2010, con el real decreto por el que se reguló el procedimiento de concesión de ayuda a las personas afectadas por talidomida en España, durante el periodo 1960-1965, es cuando se hace efectivo el compromiso del Gobierno socialista, que allí había tenido reflejo en los presupuestos generales de aquel año para abordar esta problemática. Y se aprobó el protocolo para determinar las víctimas de este fármaco y se estableció el derecho a una indemnización entre 30.000 y 100.000 euros en función del grado de discapacidad causado por la medicación. A día de hoy, todos parece que hay un, un, un consenso, parece que todos somos conscientes de que el decreto debe ser revisado y mejorado. Todos somos conscientes. Pero también es justo reconocer que fue un primer paso para el reconocimiento de las víctimas de talidomida y para establecer una serie de procedimientos para exigir el resarcimiento por las consecuencias del consumo del medicamento. Pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando en función de las nuevas necesidades y de las nuevas informaciones y datos que se van obteniendo. Si la historia de la talidomida en España ha sido la historia del horror, del abandono y del agravio comparativo durante largos años, desde la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2015, la situación requiere aún más una actuación decidida por parte del Estado. Porque tenemos una sentencia en la que los magistrados del Alto Tribunal consideran indudable que los daños que sufren los afectados se debieron a la talidomida, pero entienden que los hechos han prescrito. Y, por tanto, ahora, a través de AVITE, los afectados siguen y tienen que perdurar la lucha a través del recurso ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, ante la falta de voluntad de la empresa para resarcir los daños y ante una respuesta judicial que ha declarado prescrito los hechos, y yo me pregunto si las lesiones, las malformaciones, los daños físicos y morales también prescriben, Está claro que es nuestro Estado el que debe dar una respuesta. No podemos quedar impasibles viendo la lucha de las víctimas a través de AVITE, víctimas que están siendo protagonistas de una trágica y de una vergonzosa historia. Porque no olvidemos que su sufrimiento ha reportado muchísimo a la sociedad, como decía al principio. La tragedia de la talidomida obligó a los Gobiernos progresivamente a emitir normas y reglamentos que garantizan la seguridad en el uso de los medicamentos. Han obligado a la creación de centros de farmacovigilancia y sistemas para detectar las reacciones adversas de los medicamentos comercializados. En materia de ensayos clínicos con nuevos medicamentos, supuso el inicio del desarrollo de una estricta normativa sobre productos en fase de desarrollo para garantizar la seguridad, y se propició la creación de comités de ética y de investigación para controlar el desarrollo de la investigación clínica en humanos. Por otra parte, la experiencia clínica de la talidomida y otros medicamentos en mujeres embarazadas propició en algunos países la elaboración de recomendaciones de uso de los medicamentos durante el periodo de gestación y su clasificación. En categoría. Además, es verdad que el colectivo de afectados en España ha desarrollado una intensa actividad en todos los ámbitos encaminada no solo al reconocimiento por parte de la multinacional farmacéutica y del Estado español de sus responsabilidades, sino que también esta actividad ha aportado nuevas informaciones, por ejemplo, en cuanto a las fechas durante las cuales las distintas presentaciones comerciales del fármaco fueron distribuidas en España. Por tanto, ¿cuánto debemos como sociedad a estas víctimas? Pues debemos muchísimo. Y, por tanto, no podemos quedar impasibles viendo cómo la empresa indemniza a las víctimas en otros países y en España lo somete a un periplo judicial para evitar darle respuesta. Y no podemos conformarnos con que el Estado español no evalúe, actualice y mejore, adaptando a estos nuevos conocimientos, la normativa del año 2010. Incluso el Parlamento Europeo, hay que recordar, señorías, que por una unanimidad ha instado a españa a la aplicación de medidas concretas a favor de las personas afectadas. las responsabilidades legales de la empresa por ahora parecen prescritas pero lo que nunca prescribe son las responsabilidades morales éticas y sociales. por tanto eh, el grupo socialista también apoya y comparte pues esa ese ánimo de, de predisposición al diálogo y de consenso planteado por distintos grupos que han presentado una enmienda transaccional, esperando que seamos capaces de ponernos de acuerdo, de poner encima de la mesa los intereses de las víctimas de la talidomida, de darle la respuesta tan ansiada, tan esperada por la que tanto han luchado y que por fin eh, pongamos un punto final a esta trágica historia eh, de, de la distribución de medicamentos en España. Muchísimas gracias. Por el grupo Podemos en común, Podén en, 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 en Marea, tiene la palabra la señora de la Concha García. Los compañeros que estamos aquí, compañeras, nos hemos reunido con ellos y, afortunadamente, eh, compruebo que prácticamente todas sus peticiones se incluyen en esta PNL que vamos a apoyar. Eh, nosotros habíamos presentado una pequeña enmienda eh, pidiendo que se, que se creara un Comité de seguimiento en el que participaron las asociaciones de las víctimas. pero en, en, veo que ahora también se ha recogido aquí, con lo cual, con mayor motivo lo vamos a apoyar. Yo quería añadir poco más aquí veo que todos los grupos han interesado realmente por el tema la documentación y los datos que aportan coinciden con la que nosotros tenemos. Eh, poco más que añadir, recuerdo cuando mi padre, un pediatra eh, típico de la España de los años 50, apareció en casa con el medicamento milagroso y se lo trajo como un regalo a mi madre, una mujer que tuvo 14 embarazos en 16 años y que tenía mareos constantes durante el embarazo. Y llegó mi padre y dijo, Matilde, mira lo que te traigo, un medicamento alemán estupendo que se te va a acabar la historia de los embarazos y mi madre dijo ya sabes que yo embarazada ni aspirina porque entonces también se creía que la aspirina era una buena cosa para las embarazadas eh, mi madre siempre pensaba a quién le llevó mi padre ese medicamento que había sido el regalo de una farmacéutica a, a quien se le hizo ese regalo envenenado de forma que cada vez que había noticias sobre el tema de la talidomida en mi casa se hablaba como de un tema muy cercano y mi madre siempre decía este niño de esta foto este podría ser un hijo mío este podría ser vuestro hermano creo que si en la sociedad pensáramos más a menudo esta podría ser mi hija este podría ser mi bebé este podría ser mi hermano no tendríamos que discutir las cosas durante tanto tiempo. No tendríamos que pensar quién presenta esta, esta solución o esta otra y entonces qué me conviene más a mí decir. Tengo aquí eh, un resumen eh, cronológico de los hechos y, y es una locura porque empiezan en 1954 con la patente de la talidomida, el año que yo nací precisamente. Y luego hay datos del 57, del 60, pero luego hay un salto gigante, hasta que en 2003 unos 200 afectados se asocian en España. Eh, qué tipo de Estado es un Estado que no sale a socorrer a los desvalidos, que tiene que esperar a que esta gente se organice, a que esta gente demande, a que esta gente vaya por un, un peregrinar de un sitio a otro, de una instancia a otra, viendo cómo les es denegado lo que es evidente, que merecen finalmente por prescripción al cabo de 50 años. ¿Qué es este Estado? Creo que Deberíamos ir a la base a este podría ser mi hijo, esta podría ser mi hermana y recordar los derechos humanos que están recogidos ya en, un, en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Solo con que esto se aplicara, nada de esto se habría producido. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar en especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de un feto? ¿Vale? Entonces vamos a apoyar esta enmienda transaccional. Y esperamos, como se ha dicho aquí ahora mismo, que por fin esto no sea un papel mojado, esto se lleve a cabo. Estas personas nos dicen: nos estamos muriendo, nos piden un plazo de 2018, eh, que sea quien sea quien esté en este gobierno, este plazo se cumpla. Entramos ahora en el turno de toma de posición. Tiene la palabra el grupo vasco, la señora Sí, gracias, señor presidente. La verdad sí. es que nosotros nos vamos a sumar a las dos iniciativas, tanto de democracia y libertad como de ciudadanos, y desde luego nos alegra muchísimo que haya habido una posibilidad de transaccionar esta, esta proposición. Creo que las personas que, que han sufrido y han padecido los efectos de la talidomina llevan demasiados años esperando justicia y reparación. Creo que es un momento importante para ellos. Aquí se han comentado las fechas en las que empezaron. Estamos hablando de personas que ya pasan de los 50 años y que tampoco tienen muchos más años para esperar a que los políticos nos pongamos de acuerdo en decidir si efectivamente pues, tienen derechos o no tienen derechos. Yo me he alegrado muchísimo de que por parte de todos los grupos políticos, sobre todo los grupos mayoritarios y de los que pueden hacer realidad este anhelo que ellos tienen, y es verdad que sí que me gustaría que de la misma forma que pusieron mucha expectativa eh, cuando se publicó el Real Decreto 1006, pero que al final no culminó ni de cerca las aspiraciones de estas personas, sí espero y deseo que, bueno, pues que parece que esto va a salir por unanimidad. Realmente, por fin, la lucha y la tenacidad con la que han podido ya y nos han demostrado las personas que están afectadas por la talidomina, pues realmente vean eh, reflejados y vean cumplidos sus derechos. Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto del día, el punto nueve, relativo a la efectiva inclusión social.